Gutiérrez, gracias por estar a esta hora de la mañana. Muy buenos días, una servidora Edith Febles acompañándoles. Gracias a la gente que nos ve a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y los que están fuera del país y nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, redes y plataformas, gracias, no olviden suscribirse. Ahí están en ese recuadro rojo superior derecho. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que hace presencia en este programa. Les agradezco infinitamente, yo me siento muy honrada de compartir con ustedes. Hay un expediente que he mandado en el día de hoy, más bien es el documento mediante el cual el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, está pidiendo medidas de coerción contra 10 funcionarios, contra 10 exfuncionarios, testaferros, dice también, hay algunos que están ahí, y gente que tenía posibilidad privilegiada de vender productos y bienes y servicios al Estado Dominicano. Ahí están viendo ustedes, esta es la solicitud de audiencia para los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando Rosa Rosa, Aquiles Alejandro, Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona. Estas son las personas a las que la Procuraduría General de la República básicamente está diciendo que se han constituido en una especie de mafia, un articulado para estafar al pueblo dominicano. Ahí están viendo ustedes cuando individualizan el caso de Juan Alexis Medina Sánchez. Este es hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y se coloca al centro. Seguimos hacia adelante para que vayan viendo ustedes. Esta es la hermana que fue subdirectora de Fomper y que desde Fomper se le dio a empresas de Alexis, se le otorgó de forma directa algunas contrataciones que pasaron incluso por sus manos, según el Ministerio Público. Eso está prohibido en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Fernando Rosa Rosa, que fue presidente de Fondo Patrimonial de las Empresas de Reforma Fomper, es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, fue dos veces aspirante a la sindicatura que no ganó, fue funcionario público y ahí se administró mucho dinero, según el Ministerio Público, con una increíble discrecionalidad, militares que cobraban que no existían, puestos que no estaban en nada. Aquí tenemos a Francisco Pagán Rodríguez, quien llegó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado en un momento muy crítico. Recuerden que se había suicidado un arquitecto de la Romana y él llega diciendo que bueno, que a manejarse transparentemente, venía de la Academia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Según este expediente, Pagán no mandaba en la OISOE, mandaba Alexis y obviamente por Alexis el presidente de la República, pero no mandaba Pagán. El jefe jerárquico de Pagán en la OISOE es el presidente de la República. Por lo tanto, es contra la ley de compras y contrataciones, que contratos de la OISOE, cuyo jefe directo es el presidente de la República, porque es una entidad no autónoma, no tiene personería jurídica, está adscrita a la presidencia de la República, es decir, como si fuera la misma presidencia, contrataran al hermano del presidente. Eso es contra la ley. Pagán, dicen, no tenía casi fuerza, 3 y 4 veces a la semana iba a su oficina, iba a la OISOE, el hermano del presidente de la República, el señor Alexis Medina. Y tanto es así que canceló a una señora, Betsaida Domínguez, alias Madán, está ahí identificado, que era como la que manejaba todo el tema de hospitales, el poderoso departamento, así le llama el Ministerio Público, y Alexis Medina requirió su reincorporación. Se reincorporó como asesora, pero en la práctica, dice la acusación, esta señora seguía siendo la que dirigía muchas veces desde la oficina de Alexis Medina, que está en la avenida 27 de febrero 328. Seguimos con lo demás. En el caso de Freddy Hidalgo, Freddy Hidalgo declaró de emergencia la remodelación de más de 50 hospitales del país. Con esto, dice el Ministerio Público, lo que se buscaba era librarse de controles. Y dice que favoreció a sabiendas para la comisión de unos delitos que quedan definidos. Esa decisión que tomó un funcionario que duró poco en su cargo y que ya prácticamente no se había vuelto a hablar de él hasta ahora cuando fue arrestado, Freddy Hidalgo.
Seguimos hacia adelante. Está básicamente por el tema de los hospitales y esa declaratoria aparece. Rafael Antonio Hermosén Andújar, él fue Contralor General de la República. Sostiene que en el interrogatorio el señor Francisco Pagán dijo, yo no podía hacer lo que hice sin el Contralor, y arrastra esto. O sea, muchos libramientos fueron autorizados, dice que violando las normas. Él es un técnico especializado, contable, ha sido funcionario en el área bancaria durante mucho tiempo y ocupó ese cargo en al menos dos oportunidades, la de Contralor General de la República. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez era alguien así como demandado. Estos los que vienen ahora no tenían cargos definidos, sino que aparecen como propietarios de las empresas. En realidad era una fachada. Domingo Antonio Santiago Muñoz, ahí tienen al siguiente. Estas son personas que no necesariamente no tenían cargos ni nada, sino que aparecen en diferentes momentos como copropietarios. Seguimos un poquito más abajo para identificar así de manera, bueno, aquí tienen a Julián Esteban Suriel Suazo, salen muchísimas veces, como José Dolores Santana Carmona, propietario de más de una empresa, en todas las empresas, porque eran empresas que cambiaban aparentemente de dueños sin que ellos fueran los dueños. En realidad el dueño era Alexis Medina, lo ha reconocido hoy mismo su abogado, que dice que, bueno, que no es delito tener como muchas empresas, que estas empresas se pudo determinar que eran de él porque se hace el cruce y se les encuentra con un domicilio en la 27 de febrero 328. Vamos a seguir para que veamos un párrafo, sigan, que lo que viene ahí son las empresas. Salten las empresas, ahí tienen las empresas, vamos a seguir deslizándonos. Todas estas empresas salen como beneficiarias de contratos distintos por parte de la administración pública en diferentes lugares. Son empresas creadas, empresas de carpeta que no tenían empleados, esa es la característica, no tenían empleados, no tenían más que la vocación de ofrecer bienes al Estado Dominicano, de vender, comprar y demás. Compras que en muchos casos no se llegó, se cobraba una cantidad y se daba otra. Eso también queda acreditado porque el Ministerio Público hizo inspección, por ejemplo, en el Hospital Arturo Grullón de Santiago. Más adelante lo vamos a ver. Aquí tienen ustedes donde básicamente dice que este señor a nivel operativo dice ponían de manifiesto actos de corrupción cometidos por esta red. Es una red encabezada a nivel operativo por el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, pero por acción u omisión, básicamente, dice, de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de este entramado, que funcionaba como un pulpo, no fuera la del imputado Juan Alexis Medina Sánchez. Es decir, que ese pulpo le falta la cabeza, es lo que está diciendo. De alguna manera, después de Alexis Medina Sánchez, ¿quién viene? ¿Quién viene después de Alexis Medina Sánchez? Hermano del presidente, que era el jefe de la OISOE, obviamente, está en camina hacia el expresidente de la República, Danilo Medina. La red que dirigía, dice, a nivel operativo, aprovechaba la condición, déjenlo arriba, por favor, aprovechaba la condición, más arriba se fueron, aprovechaba la condición de hermano del expresidente de la República, un poquito más arriba, vamos, ahí, exacto. La red que dirigía a nivel operativo el imputado Juan Alexis Medina Sánchez aprovechaba su condición de hermano del expresidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en los dos periodos que le correspondió dirigir, a través de tráfico de influencias y violaciones a múltiples leyes, y crearon un millonario entramado societario beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos. Es muy importante, fíjense lo que dice a continuación, entrecomillado ahí, dice, no precisamos una cifra, vamos bajando, porque esa cifra cambia todos los días, cambia, mírenlo ahí, a diario varía, según la investigación avanza, esta cifra aumenta. Yo, por ejemplo, en el día de hoy quiero compartirles, he mandado mandé un documento del Ministerio de Salud Pública, que acredita en el mes de febrero de este año a una de las empresas como distribuidora. Ese documento que vamos a ver a continuación, efectivamente, ese mismo, ese documento, ustedes están viendo ahí, pueden acercarse, no aparece en la acusación, pero ya se encaminaban a ampliar los negocios al Ministerio de Salud Pública en pandemia.
Fíjense ustedes, distribuidor, certificado de registro de distribuidora, si nos acercamos un poquito más, vemos que dice Kianret. Esta es una de las empresas de Alexis Medina que está admitida como tal, pero la titular ahí figura otra persona. Miren la dirección, amplíen la dirección para que la gente lo vea exactamente. Avenida 27 de Febrero, 328. Esa era la dirección. Fue registrada justo en febrero de este año, para ser hasta el año 2025, como distribuidora. Y según la información que yo obtuve cuando estuve trabajando algunas informaciones del Ministerio de Salud Pública, algunas compras llegaron a realizarse en plena pandemia, porque a algunos empleados se les instruía diciéndole, tienes que tener prisa, eso es de Alexis. Era así, de Alexis, es como decir, bueno, ya usted sabe. Ahí se falta toda institucionalidad. Obviamente es una red bastante amplia, los servicios desde Intabaco, Hospital de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Oficina de Ingenieros, Supervisoras de Obra del Estado, en siendo institución no se quedaban. Ustedes vieron que en estos días descubrieron de que un pulpo que tenía 9 tentáculos, que tiene más, bueno, pues no vieron este, era grande los tentáculos, iban a todas las instituciones estatales, empresas que fueron creadas al amparo del gobierno de su hermano, de Danilo Medina Sánchez. Esto es un caso, señores, muy importante, muy trascendente, es un caso que no hemos visto en este país y que tiene una trascendencia. Si nosotros miramos otros países, en otros países hay investigaciones similares, incluso por menos cuantías económicas. Yo les mencionaba, por ejemplo, que 3 años duró el hijo de Michelle Bachelet, presidenta de Brasil, en los tribunales de la República, porque junto a una empresa compraron un solar y se creyó, se definió, o el Ministerio Público supuso y le acusó de haber utilizado información privilegiada sabiendo que ese terreno en ese lugar iba a aumentar. No que fue dinero del Estado, no, dinero de su empresa, pero privilegiándose en una información que era, digamos que, de carácter confidencial en ese momento. Y por eso hubo un proceso. Tenemos los casos de hermanos de expresidentes, por ejemplo, de Honduras, que en estos días anda detenido fuera del país, en los Estados Unidos, ya por casos mucho más graves. Tenemos el caso del poderosísimo hermano del expresidente Salinas de Gortari en México. O sea, los parientes generalmente es un ámbito que se mira con cierta delicadeza cuando son en países donde la presidencia pesa tanto. ¿Qué ministro, qué director de oficina, quién se atreve a negar algo al hermano del presidente? Veamos la imagen, por ejemplo, de Francisco Pagán. Francisco Pagán llegó a esa institución en el año 2015, venía sin experiencia de Estado y con muchos deseos, decía en entonces, de hacer las cosas de forma transparente. Decía, bueno, yo he reunido a todos los que están vendiendo en la OISO y les he dicho a los ingenieros y demás, aquí nadie me venga con cuentos, yo soy un hombre probo, limpio. Y yo recuerdo eso de Pagán, o sea, realmente parecía, yo creía en ese momento, de verdad, genuinamente, que este funcionario público que había entrado en unas circunstancias tan cuestionadas para esa entidad tenía como un compromiso. Y él lo decía, y cada vez que hablaba con uno era de esos funcionarios que decía, nosotros tenemos un compromiso, estamos tratando de que se... Yo le di a cada ingeniero un papelito para que escribiera lo que piensa y lo entrara en una funda y así yo saber la verdad. Pero la verdad era que el hermano del presidente, que era su jefe, fue el principal beneficiario de las contratas que se ofrecieron desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, con lo cual violentaba al menos la ley de compras y contrataciones de entrada, que no permite rango de consanguinidad, o sea, de parentesco, de forma tan directa. Hay que decir y recordar que según recoge la misma acusación, todas estas empresas estaban vinculadas a este hombre, Alexis Medina, quien se movía por distintas instituciones públicas. No era ministro, no lo requería. Y Pagán, digamos que fue una persona que entró ahí, ofreció todo. Uno no sabe realmente, no consta si Pagán directamente se benefició de dinero, pero de que violentó las leyes y de que ofreció beneficios de casi 2,000 millones de pesos, contratas desde que llegó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado a favor de las empresas del señor Alexis Medina. Su oficina realmente llegaba el hermano del presidente 3 y 4 días a la semana, entonces
un hombre ya de 79 años, académico y demás, no renunció entonces, pero tampoco lo hizo cuando desde esa oficina él canceló a una funcionaria que era la que dirigía el poderoso, así le llama el expediente, el poderoso departamento de hospitales de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, que había sido la creación de todas esas cosas, y ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces él cancela a Bexaida Domínguez, alias Madán, la cancela. Pero el hermano del presidente, porque hay que decir, por eso se prevalecía y por eso tenía poder, recomienda su restitución y esta mujer entra como asesora. Dice el Ministerio Público que en la práctica siguió dirigiendo el departamento y que muchas veces despachaba directamente desde la oficina 328 en la 27 de febrero. Yo tengo muchos datos y yo sé que mucha gente quisiera leer el expediente como tal, la acusación que se conocerá el próximo domingo. Solo decir que en el caso de Pagán, desde mi punto de vista, es un preso doble. Pagán está siendo defendido por quien el Ministerio Público señala como jefe de la mafia. Es decir, dicen que era por lo menos el brazo operativo, que así le llama al señor Alexis Medina. Entonces Pagán, el abogado de Alexis Medina, es al mismo tiempo el abogado de Pagán. Entonces ahí hay intereses contrapuestos, porque Pagán alguien que según el mismo expediente dice, no se le consideraba que tuviese el poder de la entidad. Todas estas cosas cuando pasan, todas estas cosas cuando ocurren, la gente no lo mira, pero esto uno no lo mira solo por lo que pasó, sino se mira por el porvenir. La gente cuando dirige algo, si usted dirige algo, usted tiene que dirigir algo, ese tipo de situaciones, dice yo me quedo, pero no es realmente quien manda, son situaciones que hoy, por ejemplo, le llevan a estar en la cárcel al señor Francisco Pagán. Entonces, el abogado defensor suyo es al mismo tiempo el abogado de la defensa de Alexis Medina. La verdad es que lo tiene bastante complicado. Vamos a hacer un cambio. Cuando regresemos, vamos a seguir con este expediente que ha sido, digamos, en las últimas horas, el objeto de mayor escrutinio. Se va descubriendo poco a poco algunos de los elementos de esta acusación que tiene 267 páginas. Quiero mostrarles cómo el Ministerio Público documentó que parte de los equipos comprados para los hospitales del país nunca llegaron, que no se entregaron, que se cobraba una parte y que esos nunca llegaron. Estamos hablando de 4.900 millones de pesos, casi 5.000 millones de pesos de contratos para las empresas vinculadas al señor Alexis Medina, que eran empresas de fachada, como se llaman jurídicamente, empresas que tenían como titulares a personal de confianza, choferes y demás, cosa que por demás ya en República Dominicana está prohibida. De eso hablamos tras este cambio.